Thank you.
Thank you.
La vida es, hay un acervo que dice que la vida es lo que va discurriendo mientras vamos haciendo planes. Pero hay sueños que hemos tenido Paco, presidente de la Fundación Antonio Gala, y un servidor, presidente del Ateneo, también con la inestimable colaboración y organización de Cajasol, y hemos tenido un sueño. Un sueño de a nuestro gran escritor, al que Córdoba le debe tanto, pues se le diera un homenaje en vida. Homenaje en vida que queríamos que fuera de toda la ciudad, de todas las instituciones públicas y privadas, para demostrarle a Andalucía y demostrarnos a nosotros mismos de que unidos podemos llegar a donde queramos. Y ese sueño ya se ha culminado hoy, después de 10 días de intensas actividades donde todos han intervenido, donde todos han colaborado, donde todos nos han hecho felices. Y realmente os damos las gracias a vosotros también, porque si no estáis aquí con nosotros, esto no sirve para nada, porque lo más bonito en la vida es compartir. Y hemos compartido 10 días, señor rector, muchas gracias, de verdad, he tenido un apoyo tremendo por parte de todo el mundo, no vamos a empezar a enumerar, no. Y realmente, porque Antonio se lo merece. Tenemos un gran escritor en Córdoba que a veces en los últimos años pues, ha tenido un determinado pequeño olvido por parte de todos nosotros y que creemos que tenemos la obligación de rescatarlo para nuestras lecturas, para todas esas 13 noches inolvidables, para todas esas entrevistas, para todos esos poemas, para esas novelas, teatro y todo. Todos han intervenido con una tremenda generosidad y se han llenado todas las actuaciones igual que hoy tenemos. Y qué menos que también el Cabildo Catedralicio, donde hoy nos acoge, pues ha demostrado, como siempre, una enorme generosidad para la celebración de este concierto. Clemente, muchas gracias, estarás por ahí. Muchas gracias a la orquesta de la Mezquita Catedral, muchas gracias al coro. Y vamos a vivir momentos de esos sueños que a veces se cumplen y que son momentos inolvidables para todos. Gracias. Ahora os voy a pasar, Paco, si eres tan amable. Buenas noches a todos. Cuando Federico ha explicado magistralmente nuestra celebración de este homenaje a Antonio, pues ya me queda solo una cosa que decir. Gracias, enhorabuena, y todo está saliendo como un día soñamos. Hace unos meses recibí una llamada de un común amigo, me presentó a Federico, que yo todavía no tenía la suerte de conocer, y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un homenaje a Antonio en vida y que fuera un homenaje con una cierta, bueno, con una gran relevancia. Y ese homenaje lo empezamos a diseñar y empezaban a salir problemas, incluso algún laberinto, ¿verdad, Federico?, como dice él. Y esos problemas del laberinto se han ido solucionando afortunadamente con trabajo, más de él que mío, con esfuerzo y con imaginación. La imaginación se ha sido al 50%. 50. Entonces, hoy culminamos la semana. Esta es la cuarta semana de homenaje a Antonio Gala. La Fundación ya ha celebrado en los años anteriores 3 semanas de gala. Pero esta es la cuarta y además la hacemos con el Ateneo, las hacemos con la institución de Cajasol, con el Cabildo y, sin lugar a dudas, es la mejor de todas las semanas. Bueno, todavía, porque cuando venga la quinta ya veremos, por supuesto, si conseguimos que le mejore a esta cuarta semana. Nada más, en nombre de la Fundación Antonio Gala, en nombre, por supuesto, de nuestro fundador, de nuestro gran escritor, poeta, dramaturgo, nuestro gran amigo Antonio, nada más que deciros gracias y siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias.
tiramos. Señores, muy buenas noches. Si no se me escucha bien, pues cogeré un micrófono, pero si se me oye solamente unas palabras, me gustaría dirigiros. Buenas noches, señoras, señores. Como bien han estado hablando antes en la presentación, para la orquesta y el coro de la catedral, es un orgullo, un placer enorme estar esta noche aquí con todos ustedes y colaborando, como no es de otra forma, con todas las instituciones que se han volcado por este homenaje merecidísimo a nuestro poeta, don Antonio Gala. También quería dar, en nombre del Cabildo, las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí y durante toda la semana haber acudido a tantísimos actos como se han organizado, que ha sido de una asistencia
magnífica, muy, muy llena de gente que ha disfrutado y hemos podido darle ese reconocimiento a don Antonio Gala. Esta noche no se encuentra entre nosotros una persona muy importante para este cabildo de la ciudad de Córdoba, como es nuestro presidente don Manuel Pérez Moya, que hace un tiempo, cuando se estaba realizando las gestiones para hacer esta Semana Cultural de Córdoba se viste de gala, estuvo al tanto de todo, puso a servicio de todas las instituciones, de la Fundación Gala y del Ateneo, de todos los colaboradores, pues lo que es la mezquita catedral, todo su personal, su orquesta y su coro a disposición para que la ciudadanía de Córdoba disfrutase de este concierto. Desgraciadamente, esta noche no nos puede acompañar porque está convaleciente de una enfermedad, pero él manda un saludo muy cordial a todos los asistentes, las instituciones que están aquí. Me dice don Federico que ha tenido ese lapsus, es normal, con tantísimas cosas en la cabeza, pero yo sé que en el corazón de todos nosotros está. Y él quería decir que está muy feliz de que se pueda realizar esta semana y de poder abrir las puertas de nuestra mezquita catedral a todos los cordobeses para este concierto. Sin nada más, va a dar comienzo, espero que disfruten y solamente un consejo, dejen volar la imaginación y disfruten. Muchísimas gracias.
successo e non ho ni quantità, ma per me non è quel che piace a me. Paradiso, 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 paradiso. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, 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 paradiso.
fenómeno? Pues la verdad que es una sensación indescriptible lo que se siente aquí arriba, subido tanto en el podio con mis compañeros y compañeras de la orquesta y coro de la catedral, porque aunque ustedes no se den cuenta, lo están viendo por la televisión, pero dentro se respira sensibilidad, emoción y un agradecimiento enorme hacia todos ustedes por haber cogido un poquito de vuestro tiempo, haberlo dedicado en venir esta noche aquí al concierto de clausura de esta semana de homenaje a nuestro poeta internacional como es don Antonio Gala. Para despedirnos, fuera de programa, como siempre, se suele hacer un bis. Nosotros en la catedral, aquí la orquesta y el coro, tenemos una obra que desde la primera vez que la estrenamos aquí, pues la verdad es que siempre viene con nosotros y es nuestro bis. No está puesto en el cartel ni en el folletito que han repartido. Yo no voy a decir de qué se trata. Solamente ustedes lo van, seguramente, con las primeras notas de uno de nuestros instrumentistas, se van a dar cuenta de la obra que es. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias por venir. Y si Dios quiere, nos veremos en la próxima. Buenas noches.
maravilloso.